Venimos y pues nada más nos platicamos, nos ponemos a platicar con ellos, nos acordamos de todo lo que hacíamos cuando estaban vivos. Y por eso es que dice mi mamá de la India. Así que pero sí, cada año venimos, ya le lavamos su altar, limpiamos los huesitos, los acomodamos otra vez y ya los volvemos a dejar en su altar. Que se siente una conexión bonita, porque independientemente de que estás limpiando, cuando estás limpiando, pues no lo dices, pero estás platicando con ellos mentalmente, estás hablando, te acuerdas de todo lo que viviste, pues se siente bonito, más que se sienta terrorífico. Como son tus familiares, haces una conexión, no, ya no piensas que si las no, sientes esa conexión, como si volvieras a estar con ellos, pero ya de diferente manera. Logras verlos, bueno, yo logro platicar con ellos, pero ya no físico, ¿no? Porque ya estás platicando con ellos, así nada más. No es terrorífico lo que estamos haciendo, es algo, decir que para nosotros natural, aunque le voy a decir que yo cuando era niña, y mi mamá nos traía aquí al panteón, a mí sí me daba miedo. Me daba miedo, veía todas las así de fuera y decía, ay Dios, hay unos que hasta su peluca le ponen y todo. Y sí me daba miedo. Pero al paso del tiempo uno va creciendo, va madurando. Y pues hoy sí que las cambian las ideas de uno. Ya cuando nosotros ya más maduras y todo empezamos a venir con mi mamá, pues ya ya lo vimos y nos gustó, la verdad nos gustó, pero principalmente porque el que nos motivó fue él, mi tío Mol, porque él venía y lo hacía. Que vuelvo a platicar, a sentir su alma, su que están aquí, ¿no? Y que los vuelvo a ver contentos, ya no tristes, ya no cuando están muriendo, no, ya los veo bien, ya los veo contentos. Creo que es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en México, ¿no? El Día de Muertos es algo que a nivel mundial nos caracteriza, que convivimos con los muertos y hay diferentes formas de hacerlo. Esta es única en todo el país, creo que en toda Latinoamérica es el único lugar donde se hace esto. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Sin embargo, no llegaría a hacerlo con alguien que no conozca, ¿no? No llegaría a sacar los huesos y limpiarlos. Por eso les dije, si me permiten, les puedo ayudar a hacer esta limpieza. Y una vez teniendo el permiso de los familiares, creo que se puede hacer pues con respeto y para pues vivir la tradición directamente y saber pues qué se siente. Por eso fue que decidí hacerlo, ¿no? Porque es algo que me voy a llevar y que voy a recordar siempre. El día que ayudé a limpiar el cuerpo de un niño, es único, entonces por eso me animé a hacerlo y aquí estoy. Y es algo cansado, o sea, lo hago también porque quiero sentir realmente lo que sienten los familiares de todas esas personas al hacer la tradición, y no es cualquier cosa, es cansado, te está dando el sol, se siente el polvito de los huesos que te está quedando aquí en las manos, se te queda también pegado en la ropa, entonces creo que esta convivencia cercana con el muerto, pues te la llevas, me estoy llevando ahorita parte de él en mi ropa, en mis manos, y esta es la convivencia directa que se hace en Día de Muertos. Más que el tocar los huesos y sentir todo eso, pero cuando lo haces no sientes ese temor o algo, ¿no? Sino que al tocarlos te invade una sensación muy bonita, ¿no? A mí, o sea, la verdad, o a lo mejor soy muy así, muy cursi, pero siento esa sensación bonita de que estás con ellos. Y como decíamos hace rato, más mi tío, yo ahorita estoy aquí con mi tío
Y ya no vengo triste, ya no vengo, al contrario, contenta, vacilo con él, porque me acuerdo lo que hacíamos, de que le cantábamos, incluso a él le gustaba cantar mucho lo de La Puerta Negra, y cantamos con él, y siento, como que recuerdo lo que vivimos, o sea, vuelvo a vivir en ese momento, retrocedo un poquito al pasado, y luego, bueno, ya, nos vamos, y ya, fue su visita de cada año de mi tío. Mi hijo me preguntó precisamente ayer, que sabía que venía yo, que si me gustaría que a mí me enterraran acá. Yo le dije que no, porque yo soy vivo en Campeche. Y ¿te gustaría que cada año te limpie tu huesito? No, ya déjame descansar. Pero pues aquí es la tradición y es la costumbre. Entonces, cada lugar pues tiene sus tradiciones y sus costumbres. Gracias a ellos es que se mantiene la tradición. Esto no depende de un organismo, de algo, ¿no? Eso es porque, por eso es una tradición, porque las personas lo siguen haciendo. Oye, María, ¿quién? Y hacen que se mantenga viva. Ya, ¿no? Este que lo hace uno. ¿Te gustaría que te entierren aquí, que te vengamos a limpiar tus restos? ¿Tus restos? ¿Quién sabe? Thank you.